Bienvenido a este su programa Cara a Cara, espacio donde siempre presentamos temas de interés general. Hoy vamos a hacer un programa especial, pero muy especial, porque le vamos a rendir tributo a una pléyade de históricos abogados que en un momento determinado de la historia reciente y no tan reciente de este país, se la jugaron el todo por el todo para ejercer el sagrado derecho que también tienen ellos como defensores, los abogados. Y en esta ocasión, para defender a muchachos que también se la jugaron todo. Y ellos merecen que uno los recuerde, que uno les rinda un tributo. Algunos de ellos todavía están vivos. El hecho es que habría que estar en el pellejo de cada uno de ellos para arriesgarse la forma en como la hicieron para defender a los muchachos de la izquierda, muchos de los cuales, como todo el mundo sabe, guardaron prisión, lo desaparecieron y a muchos los asesinaron. Esto básico y fundamentalmente en el fatídico gobierno de los 12 años de Joaquín Balaguer y Ricardo. Bien, en ese sentido, entonces nosotros tenemos este espacio especial de hoy para rendir un tributo a todos esos grandes trabajadores del verdadero derecho, de los verdaderos defensores, de quienes propugnaban y lo arriesgaban todo porque tuviéramos un mejor país. Eran los muchachos de la izquierda. Y es una narrativa, yo diría modestia aparte, para coleccionar, porque casi nunca, hasta donde uno sepa, se le ha rendido un reconocimiento público a toda esa camada de brillantes juristas de un tiempo para acá, muchos de los cuales tuvieron un éxito en su carrera, a otros le cerraron todas las puertas a vida y por haber, porque no había más puertas para hacer la vida imposible por lo que ellos estaban haciendo, defendiendo a los que combatían las cosas malas que padeció este país. Hoy nosotros queremos entonces llevar a la conciencia y la consideración de ustedes entonces este trabajo que le vamos a dedicar a ellos, a los abogados, a los defensores de la izquierda nacional. Es un relato muy bonito y yo y el profesor Jorge Luis Meléndez tenemos aquí con nosotros y para ustedes a un querido amigo, José Bujosa Miese, periodista, analista, escritor, una persona que padeció en carne propia muchos de los problemas que acontecieron en esa época que hemos estado relatando. Y yo diría que ha sido uno de los presos históricos que ha tenido este país. Y un dato, para irnos a los comerciales, sumamente trascendente. A él, a Chino Bujosa Miese, lo defendió nada más y nada menos a un ilustre abogado de la época, que con el paso de los tiempos llegaría a ser presidente de la República. O sea, en la historia del Chino, en la historia de la izquierda, está que el doctor Salvador Jorge Blanco fue su abogado. Con el Chino Bujosa y el profesor Meléndez, nosotros continuamos luego los siguientes mensajes. Damos gracias al señor presidente de la República que está de vista fija con los agricultores. Siento que está cambiando el mil por mil. George pasó y teníamos aproximadamente 10 años viviendo en la zona y nos mudamos en la misma semana porque la casa donde vivíamos fue destrozada por el ciclón.
No teníamos agua en la casa, teníamos la tubería porque un vecino nos la prestó. Y era muy difícil para nosotros, en crisis de agua, no tener un agua directa. Una casa sin agua no se puede estar. El país ha cambiado. Esta gestión, vinieron al barrio y nos pusieron el agua directamente a la tubería. Y ya nosotros tenemos agua, podemos lavar cuando queramos, limpiar la casa cuando queramos, sin necesidad de tener el agua medida. Sentí el cambio. Me sentí en la pandemia llena de incertidumbre. Cuando cerraron el colegio, pensé, los chicos van a perder el año escolar, ¿en qué tiempo vamos a volver a reiniciar las clases? Gracias a nuestras autoridades, los esfuerzos que se hicieron para que se activara la educación fueron las clases que se crearon, las clases modelo por la televisión, la radio y las redes sociales. Se facilitaron los dispositivos tecnológicos, tanto a los maestros como a los niños. Cuando retomamos las clases presenciales, los chicos vinieron con mucho ánimo, mucho entusiasmo, mucha alegría y se reintegraron de una manera normal. Nos sentimos como que no había pasado nunca nada. Como dice la gente que me quiere mucho, el primer poeta ciego de América. Con la pandemia, yo me vi imposibilitado de salir a proyectar mis obras. Teníamos problemas de ser inclusive sacados del apartamento donde vivíamos. Y decidimos escribirle al presidente. Fuimos favorecidos con un apartamento acá, gracias a la generosidad del señor presidente y del Ministerio de la Vivienda. Esa noticia nos hizo interpretar, llenos de alegría, el himno de Violeta Parra, Gracias a la Vida. El país ha experimentado un cambio muy positivo. Mi vida cambió de oscuro a blanco. ¿Eres cliente telemedido? Edesur pone a tu disposición el teleconsumo, una herramienta en la que puedes monitorear el consumo de la energía eléctrica en la forma en que prefieras, diario, semanal, quincenal, como tú entiendas. Para poder recibir la proyección de tu factura eléctrica, solo tienes Soy Christopher Román. Y yo, Adrián. Fundadores de la empresa Tracemart Technologies, que ayuda a potenciar y maximizar los resultados de las zonas francas. Somos ingenieros mecatrónicos y nuestra visión surgió como respuesta a las necesidades de las industrias. Con la misión no solo de apoyar a las zonas francas a potenciar y maximizar sus resultados, sino también impulsar al país a través de la tecnología. Diferentes sectores tales como agricultura, ciencias de la salud, seguridad, entre otros. Para nosotros es un gran compromiso poder impactar directamente a través de lo que sabemos hacer, tecnología. Tenemos varias empresas de zona franca que han confiado en nosotros. Actualmente estamos colaborando con empresas como Edwards Life Sciences, Eaton, Pedicure Fusion y otras que han confiado plenamente en nosotros. El equipo de Tracemart Technologies tuvo la oportunidad de participar en una competencia de la NASA y obtuvimos un reconocimiento a nivel global. Y del mismo modo, la MESID, al equipo de investigación y desarrollo, nos otorgó becas. Este pasado octubre del 2021, Tracemart Technologies ofreció un reto a la comunidad en donde los animamos a asumir la misión que nosotros teníamos de impactar al país a través de la tecnología, con la temática de la sequía, presentándose grupos multidisciplinarios que tenían la misión de enfrentar este problema a través de la tecnología y poder ofertar soluciones. Fue a través de 3 equipos finalistas que, sin pensarlo, participaban por ganar una beca. Y al final del evento fue revelado este premio y pudieron entonces tomar lugar sus soluciones y apoyo de parte de la comunidad y de Intec. Somos Tracemart Technologies y apoyamos a las zonas francas. Y al igual que nosotros, aquí tienes futuro. Hoy es un buen momento para ser más honrado, para ser un niño, para acercarte, para ponerte en movimiento, para decirle que sí, para dejarte llevar, para perder el miedo.
para empezar. Iniciamos este programa especial, muy especial de hoy, como señalamos en el introito, para recordar a aquellos abogados, a aquellos juristas, que un momento aciago, muy difícil de la vida nacional, donde estar vivo era casi un milagro, y mucho más si uno era de la izquierda. Y yo diría que en ese renglón, en ese pelotón de abogados que se la jugaron todo en defensa de muchachos que había que defenderlo a cualquier precio, donde quiera y como quiera. Y yo diría que quizá el primer sacrificado de esta profesión precisamente era un abogado que también era periodista, Guido Gil Díaz, que era defensor de los trabajadores de Central Romana de aquella época. Y un día lo desaparecieron hasta el sol de hoy. Muchacho brillante, entregado, en plena superjuventud, prácticamente terminando la universidad. Y entonces él comienza a defender a eso, a los obreros de Central Romana. Y eso le costó la vida. Bienvenido a este tu programa Cara a Cara, José Bujosa Jiménez. Gracias, Rafael, por invitarme a tu programa, que ya pasa de los 80 años, ¿verdad? No, el programa, no. Bueno, no, porque tenemos 32 chinos. Yo fui de los que somos más jóvenes, ¿no? Nosotros fuimos los que fundamos este programa. Eso es verdad. Hace muchos años eso. Claro que sí. Bueno, mire, yo creo que el tema es muy interesante. Hay que hacer justicia. Como obviamente miramos hacia atrás, en aquellos duros 12 años de Joaquín Balaguer, que los presos políticos éramos muchachos humildes en gran medida, sí. La mayoría, no teníamos realmente que pagar un abogado, ese tipo de cosas. Pues sin embargo, nació un grupo de abogados. Yo te diría que el principal líder de ese grupo fue Héctor Cabral Ortega. Sí. Conjuntamente con Rodríguez, Orlando Rodríguez, muertos los dos, a quien hoy realmente nos quitamos el sombrero, sí, para inclinarnos reverentemente hacia su memoria. Esos abogados fueron los primeros que asumieron con mucho liderazgo y mucha valentía en esos difíciles 12 años la defensa de todos los presos políticos. Claro, Héctor no, pero Orlando era un hombre del 14 de junio, Héctor era un hombre democrático, vinculado yo creo que al PRD y algo así. Pero Héctor Cabral Ortega realmente fue un abogado brillante, brillante, valiente. Y igualmente Orlando. Con eso, ese inicio de la defensoría por parte de ellos, se fueron uniendo otros. Abraham Bautista Alcántara, Antonio Locual, Virgilio Bello Rosa, Julio Aníbal Suárez, y el doctor Negro Vera. Bueno, una playa de ilustres abogados. Claro. Antonio Locual, Artiles, Tony. Se ofrecían de manera espontánea, gratuita, a defender a los presos políticos. Porque eran personas también muy identificadas con la situación político-social represiva que vivía el país y asumían una posición como profesionales de derecho. Dime, Chino, ¿estos profesionales los presionaba el gobierno también? Sí, sí, eran perseguidos también, eran amenazados. Ellos eran amenazados. Héctor Cabral Ortega lo iban amenazando constantemente por su defensoría con los presos políticos. En ese proceso que yo viví cuando caí preso, también se ofreció a defender Salvador Jorge Blanco. Estando yo preso, yo recuerdo que
él era parte del grupo de abogados que subió al letrado a defenderme. Se lo agradezco. Siempre se lo agradecí. Cuando eso produjo también nosotros una gran empatía. Y yo recuerdo que cuando él fue candidato... Disculpa, y a propósito, ¿y cuántos años estuviste preso? 4 años. Uño, pues, yo recuerdo que en esos años... Bastante, mucho tiempo. Años después que él se postuló a la presidencia. Sí. Yo era periodista del Nuevo Diario y le hice realmente, me dediqué a proyectar su imagen. Y le hice un hermoso trabajo que él finalmente me lo agradeció. Y subiendo la escalinata del palacio, después de la juramentación, me dijo: Chino, ¿qué tú quieres de mí? Y yo le decía: que usted haga un buen gobierno, presidente. Se quedó sorprendido porque él pensó, algunos colegas estaban ahí, oye, pues tú sí eres tonto, ¿y cómo tú? Yo no sé lo que yo aspiro de él, que haga un buen presidente. Yo no voy a pasar factura. Sencillamente que haga un buen gobierno. Y en ese sentido yo creo que él fue uno de los, como tú dijiste, de los abogados que posteriormente fue presidente de la República y fue parte de mi defensoría. Yo creo que todos esos abogados, como te digo, te felicito por haber cogido este tema de hoy. Porque es una generación de profesionales de derecho que prácticamente estamos olvidadas. De hecho, ese gobierno fue víctima de la imposición de las políticas del Fondo Monetario cuando venían por primera vez acá, que causaron conmociones sociales. Entonces, eso hay que llamar en consideración. 84, sí, la poblada, precisamente contra Salvador. Mira, has dicho algo que no podemos pasar por alto. Y no cobraban. Nada. En momentos como honorario. Ni lo honorario. Y no cobraba esa playa de abogados. El momento en que en esta etapa de la vida zoológica nacional, porque también eso somos animalitos pensantes, hubo un abogado de eso que está defendiendo a los corruptos de estos tiempos que compró un reloj por 25 millones de pesos. Héctor Cabral y Ortega, por ejemplo. Héctor Cabral tenía un hermano que estaba en el concón del complot de la Revolución del 75, que es parte de la historia de los militares. Eso, exacto. Es cierto. No, es una figura sumamente importante. Además de abogado, era un cantante y compositor. Sí. Hay una canción muy, muy hermosa por ahí, una dominicana de estas canciones, que es de su composición. Sí, sí. Y yo creo que realmente, como te repito, gracias por escoger este tema, porque son de esas generaciones que nunca se pueden olvidar. Tienen que seguir vivos. Claro. En la historia del derecho dominicano, como también de lo que es la política. Sí. Y que yo creo que también hay otros sectores importantes que hay que, te lo solicito para que lo tenga en agenda. Los médicos de la Revolución de Abril. Sí, eso jugaron un papel estelar. También. Principalmente los que estaban en el Padre Villini y en una clínica privada que estaban en la zona intramuros. Sí. Tú mencionaste el día de toma de posesión del presidente Jorge Blanco. Esa noche yo trabajaba por la noticia. Vamos subiendo, nuestro querido colega ya ha ido, Fulgencio Espinal y yo coincidimos en la escalinata del palacio en la zona sur, y me dice: contale, mira, estuvimos tratando para designarte a ti, a mí, de que en la dirección de prensa del palacio. Y le digo: uno, Fulgen, tú me conoces a mí, yo no soy fácil. A mí nadie me ha hablado para designarme en cargo alguno. Ni yo estoy detrás de cargo ninguno. Pero ocurre que un personaje de esa etapa, alrededor de Salvador José Blanco, le dijo que él no me conocía. Pero ¿qué ocurre? Que Dorín Cabrera, que es la persona, él tenía una escuelita en la José Rey donde hacía nota de prensa. Y a quien se le enviaba no era a Emilí, ni a Silvio, ni a Pretor, ni a nadie, era a mí. Pero cuando ellos comenzaban su gobierno, entonces él no se acordaba que yo existía. Él tuvo realmente un gobierno, como dijo el compañero, cayó en la trampa del Fondo Monetario Internacional y creó toda esa situación.
de desestabilización que se presentó con aquella poblada de 1984, de abril. Exacto. Y eso trató de presentarlo, una imagen de su gobierno un poco deteriorada. Uh-huh. Bueno, y el final que tuvo también con esa venganza de Joaquín Balaguer. En ese marco de enrostrarle actos de corrupción, que finalmente dice el mismo Balaguer, finalmente llegó hasta comentar como que reconoce que eso fue como un desliz de su gobierno, de su asunto, porque... Parte de la guerra política. Sí, parte de la guerra política que en ese marco se daba. Y él como persona, que realmente lo conocí bastante, él tenía una tertulia de periodistas en su casa, uh-huh. siendo presidente. Sí, sí. Nos reuníamos ahí los fines de semana en su casa, un grupo de periodistas, analizar los acontecimientos y cosas. Él y su esposa, muy agradable. Bueno, lamentablemente su hijo también, que acaba de fallecer, víctima de un anacrónico personaje que le quitó la vida. Que queremos aprovechar este momento también claro. para transmitir a la familia Villegas y Jorge Villegas uh-huh. nuestro pésame ante esta situación realmente que a todos nos ha consternado. Tan sencillo. Yo creo, nosotros compartimos con Orlandito y uh-huh. los hijos de él uh-huh. y la señora de él, muy amable siempre, doña Acela. Doña Acela de Jorge. Uh-huh. Y bueno, y cultivamos una linda amistad. Y siempre le agradecía al expresidente Jorge Blanco su gesto de subirse al podio a defenderme realmente a mí en mi condición de preso político. Claro, claro. Tan sencillo era él y esa familia que después de ser presidente, que por ley le toca a uno un militar y una custodia amplia y un resguardo en la casa y donde quiera que uno va, a los presidentes, es así. Él fue, no pidió nunca ninguna custodia militar propósito. No. Y recuerde que fue el único presidente que andaba sin custodia, sin... ¿Eso? Sin, ¿cómo llaman? Los motoristas. Los franqueadores. Sin franqueadores, y se paraba en los semáforos en luz roja. Sí, y se paraba en la esquina y cogía un coquero y tomaba un coco en la calle. Sí. Y la gente decía que eso era como populismo. No, es que era, sino, así, él era así. Disculpa una... Mira, y había, perdón, profesor, siendo ya él expresidente, en la puerta de la casa, ahí, lo que había era un perrito realengo. Es el custodia de la casa del expresidente Jorge Blanco. China, era con respecto a ti. ¿Tú fuiste liberado o amnistiado? ¿O cumpliste bueno, yo fui la condena? Indultado. Ah, fuiste indultado. O sea, después okay. de 4 años de esa que batería. Que es larguísimo. Esa batería que tenía yo de abogado. Porque no era abogado solamente que iban al juicio, ¿no? Que le daban seguimiento. Ah, okay. Estando yo preso en la policía, en el gasto de Vietnam. Ese, ¿y por qué te metieron que preso? Me habían dado como desaparecido, que la policía decía que no, que aquí no había ningún chino bujosa preso. ¿Y cuál era la acusación que te hacían? Por mi lucha estudiantil, en aquella lucha del medio millón a la UAS. Ah, se pagaba. Yo era mucho, de secretario general del Grupo Fragua y era también vicepresidente de la Federación del Estudiante Dominicano. Y en medio de eso, de esas luchas en las callejeras, ahí caí preso. Y me hicieron todo tipo de expedientes. Entonces, en ese marco, estando yo preso ahí, que me daban por desaparecido, esto Carlos Ortega no salía de esa policía, no, está aquí preso, porque la esposa mía le dijo que sí, que okay. yo estaba preso. Uh-huh. Y bueno, por su insistencia y la misma rectoría de la UAS, creo que era Caseata en ese tiempo. Sí. Finalmente la policía tuvo que reconocer que yo estaba preso. Que de hecho era un logro para, sí, para me la defensa de la vida. Me presentaron, todo hecho un desastre porque me torturaron, hicieron de todo y frente a Carlos Ortega porque decía, yo quiero verlo aquí. Y me llevaron de él. Él me preguntó, Chino, ¿qué te pasa? Usted me está viendo, profesor, esta gente me ha acabado. Me han hecho todo tipo de tortura. Y cogieron ahí mismo y ¡push! Me llevaron para la cárcel. Estaba mi esposa ahí también con él. Porque yo tenía esa relación también con las esposas, okay. los familiares, las madres de los presos. Ellos hicieron una conexión, una interconexión, digamos. Y ellos vivían preguntándole, dime, ¿viste a Chino, viste a fulano? Sí. Pero además eran abogados de todos los presos políticos. Okay. O sea, no dije que el 14 de julio, no MPD, periodista que cayera preso. Hoy, lamentablemente, ese tipo de abogados ha desaparecido, señor. A veces uno por una simple situación de judicial, uh-huh.
uno encuentra un abogado que de manera espontánea y gratuita te dice, no, yo te resuelvo eso, no te apures. No, de allí no, esos abogados no tenían ese peso. Ahora son mercuriales. Hubo gente, mercurial, ¿no? Obviamente, hubo gente que se ganó ese respeto, no por esas acciones que hemos estado narrando, sino porque ellos de por sí eran gente que demandaban respeto, que en la nación, que los muchachos de la época lo querían como si fueran maestros, lo defendían. Y en esta carrera hay muchos periodistas que son abogados y que también ayudaron en ese sentido. Mira, cuando uno hace así y uno ve, por ejemplo, esos juicios, porque eran tremendo espectáculo, sí, eso. Sí. Y yo recuerdo, por ejemplo, a Fafa Tavera y a mí, Abel Hasbún, en esos tantos y tantísimos juicios allá abajo, igual que tu caso, el de Plinio Mato y Moquete, que además, abogado. También, sí. Entonces, ¿cuáles son, Chino, los juicios que más tú recuerdas así? Y los debates, lo que se decía, qué pasaba, cuál era la gente que estaban ahí. Había porque así como habían juristas, abogados, que defendían a los muchachos de la izquierda, habían jueces, policías, infiltrados en esa carrera, que algunos eran abogados. Pero y tú recuerdas una granada que te pegaron a ti. No, te voy a contar eso. Que la granada, dicen los escritos que hay por ahí, que ya la granada conocía el Chino Bujosa. ¿Tú te acuerdas la famosa cámara de gas que decían ahí en la primera cámara penal, sí, la cuarta cámara penal, que era un jefe, era un tipo de capitán de la Marina y era juez? Uh-huh. Y ese tipo, siendo izquierdista, que pasaron por ahí, condenado. Sí. Y así era el asunto. Y el mismo fiscal de distrito también era de la Marina de Guerra. O sea, que era una justicia militarizada por completo. Entonces, en ese sentido, hay muchas anécdotas. Esa famosa granada que tú dices, eso fue un juicio que se dio en la Suprema Corte de Justicia aquí en el Centro de los Héroes. Y esto, Carlos Ortega era el abogado. Y viene el fiscal, Pérez Aponte, creo que era, y saca esa granada que supuestamente me habían cogido a mí. Y la saca, mire, señor juez, el cuerpo de delito, señor, te lo agarramos esto. Dice Carlos Ortega, déjeme ver, señor juez, esa granada. 3 minutos. Entonces viene, se la pasan y ve la numeración y dice, pero esta fue la misma granada que sacaron en el juicio de... En otro juicio, no recuerdo el mío cuál fue, de Roberto Santana, no sé qué cuál fue. Eso, pero esta es la misma granada, esta granada vive de juicio en juicio. Y, bueno, oye, era parte de la justicia de la época. Le desmontó el expediente de acusación al fiscal. No sabía qué era lo que iba a decir. Sí. Mira, el señor juez, mírala aquí. Mira esa granada, mira, se le enseñaron. Es la misma. Eso para que usted vea que esto es un odio ancestral, una actitud de mantener a estos muchachos presos por sus ideas. Y, uh-huh, y por ahí comenzó esto, porque era un abogado también de un verbo bastante fluido. Era bueno, un buen abogado. Y agresivo. Eso, en ese era un espectáculo ver las exposiciones que hacía Héctor Cabrera Ortega en esos juicios en defensa de ustedes. Así como había una granada que ya todo el mundo la conocía, que te la pegaron a ti, un día en un allanamiento de eso, va la policía, están revisando todas esas cosas, y han visto una tapita de refresco ahí, y le dice el oficial a uno de los policías, ten cuidado que esto mal comunista, de una tapita hacen una bomba. Pero hoy acusación que hubo contra mí. Después yo pasé un año de prisión por agarrarme en la lucha estudiantil, preso. Cumplí el año. Y entonces me metieron otro expediente, estando preso. O sea, una denegación de libertad. Y yo ya estaba preparado para mi libertad, y llegó otro expediente. Y ese expediente decía que habían agarrado preso a Rafael Pérez Modesto. Sí, Rafa. Al Filo, Héctor, el Filo. Uh-huh. Le decimos el filósofo, Jaque. Sí. Jaque y otro compañero de la línea roja del 14 de junio.
lo agarraron esos días. Y el expediente dice, como era yo en estos tiempos era de la línea roja, de 14 de junio, ese expediente decía que le habían agarrado un saco de Henequén, decía mismo, de Henequén. Ay, ay, ay. Con ametralladora, granada, pistola, y yo cuándo. Que se lo había entregado Chino Bujosa. Ay, por yo estaba preso. Preso. Entonces el calor te dijo, pero señor, este señor está preso, ¿y cómo le puede entregar un saco de, a esta gente estando preso? No, por tal día fue entre, pero yo, él estaba preso, mira aquí. Y con una denegación de justicia. Sí. Y así, o sea, que era un asunto de... Se armaban los casos como... Que había que inventarse, de todas maneras, el caso que sea, el expediente que fuera, para que tú siguieras en prisión. Claro. Y entonces, claro. Bueno, después de casi cerca de 4 años que yo pasé por la Suprema Corte de Justicia, por el Tribunal de Ciudad Nueva, me mandaron para Baní, me mandaron para Barahona. Ahora, de cárcel en cárcel, traslado y traslado. Pero donde cada vez que había un juicio mío, tú te recuerdas que era una manifestación de estudiantes. Oh, sí, sí. Los estudiantes iban al juicio. Uh-huh. Después de esa gran lucha, esa genial defensa, Balaguer finalmente decidió indultarme. Okay. Me indultó y... Pero mira qué pasa. Me indulta y cuando yo estoy en casa ya en libertad, me llega Fon Beldán, asistente personal del presidente Joaquín Balaguer. R.A. Y me visita ahí en este barrio que estaba aquí por la Independencia. Yo vivía por ahí. Y me dice, mire, señor Lujosa, yo he venido aquí porque el presidente de la República, Joaquín Balaguer, me ha ordenado que hable con usted porque él tiene interés de que usted vaya y lo visite al palacio. Digo yo, mire, dile al señor Balaguer que yo no tengo nada que hablar con él. Y que yo no tengo nada que buscar en el palacio. Que yo sé lo que está pretendiendo conmigo. Es lo que quiere, está ofreciendo un carguito para que yo me venda, ¿verdad? Eso es lo que él quiere. Dígale que yo no soy ese tipo de persona. Bueno, y Fon Bernal me dijo, oye, pero yo nosotros pensábamos, señor Lujosa, que después de esa cárcel que usted tuvo, entonces, usted iba a salir de ahí más o menos con otra mentalidad. Yo, no, dígale, señor, que yo sigo siendo el mismo. Y que no le agradezco el indulto a él ni nada de ese asunto. Bueno, se fue Fon Bernal. Al otro día volvió el hombre. Que el doctor Balaguer insiste en que usted vaya. Pues dígale que yo insisto en que no voy a ir ahí. Eso es una anécdota muy... que yo la he escrito para un y libro. Y te dejó vivo para y contarlo. Así porque sí. En esa época tenía Balaguer esa táctica de atraerse a algunos izquierdistas y le ofrecían cargos y cosas. Y él pensó que yo podía ser de ese tipo de gente. Orión Mejía, nuestro colega y amigo, me contó de que una vez a él lo estaban amenazando, como a muchos de todos nosotros. Y que él se lo contó a R.A. Fon Bernal, uno de los asesores de Balaguer, a quien nunca Balaguer distinguió en ningún cargo de importancia. Era una excelente persona en el grado particular, Fon Bernal. Ajá. Y me cuenta Orión que lo llevaron allá y que Balaguer ni caso le hizo. Y Fon Bernal mucho menos. Entonces, ¿para qué acepta, al contrario tuyo, recibirlo allá? Sí. Pero ya el propio Orlando Martínez Howley me contó también a mí de que él, debido a la amenaza que había en su contra, parece que Orlando se asustó mucho, con razón, que Balaguer lo recibió allá. Que él le contó al sindicato de trabajadores de la prensa de la época, porque no había todavía sido aprobado el Colegio Dominicano de Periodistas, y que él, en el sindicato de trabajadores de la prensa, él hizo la denuncia, y que ellos, me dijo Orlando Martínez, que nunca se preocuparon por nada de eso, como casi siempre, y se quedó así. Yo le dije a Balaguer muchas tentaciones. Otra fue una vez que yo era presidente del Colegio de Periodistas. Uh-huh. A través de un amigo, un funcionario que él tenía muy cercano, amigo mío, me llamó a su despacho ese funcionario y me dijo que quería hablar con Balaguer y el vicepresidente Morales Troncoso. Sí. Para proponer que yo fuera designado primer diputado del Partido Reformista de la capital. yo le dije, amigo, es una propuesta indecente. ¿Cómo usted me propone algo así? No, porque por aquí ha venido fulano, prensajito, un paquete de izquierdista.
Y esa gente ha resuelto. Y tú, sácate esa mano de la cabeza. Yo no, que yo tengo que, porque aceptar de que el primer diputado del Partido Reform. Eso será, pues no, yo, es que yo tengo mis principios, tengo mi ideología. Yo jamás puedo yo asumir la ideología de Joaquín Balaguer. Dile que no. Si usted está en eso, amigo. No, porque ya hemos hablado con Balaguer, está de acuerdo. No, no, dígale que yo no estoy en eso. Parece y así, otra vez me llaman, porque yo no sé cuál era el interés que tenían conmigo. Como yo era un líder estudiantil, muy emocionado, muy combativo. Para neutralizar. Me llama otra vez Rincón Martínez, en Bienes Nacionales, que era director de Bienes Nacionales. Médico de Balaguer. Que era también el que se ocupaba del asunto de los apartamentos y la cosa. Uh-huh. Y me llego yo, que me llama Guillén, Nelson Guillén, que era director de Naciones Públicas, uh-huh, de Bienes Nacionales. Y cuando llego a su despacho, me dice, Quirubujosa, mi hermano, toma. Y yo, ¿qué es eso? Una llave, un apartamento, que el presidente Balaguer quiere que tú tenga tu apartamento. Y dijeron acá, pero yo, ¿por qué razón? No, yo quiero un apartamento, pero como todo dominicano, que paga su inicial, que te asunto, que pasa mensual, porque yo no quiero de Balaguer ningún tipo de privilegio de naturaleza, ¿no? Entonces, bueno, ¿qué tengo que yo hacer si yo acepto el apartamento? No, usted tiene que ir mañana a recibirlo ya. Eso era el apartamento del Cartón, ahí, el barrio del Cartón, ahí en la Independencia. Yeah. Que ahí el presidente le va a entregar la llave. Y yo, no, ahí, digo, no, hombre, pero ¿cómo usted me propone una cosa así, hermano? Sí. No, no, pero mira, chino, pero aquí hasta sindicalista, el otro fulanito, pero mencionaba un grupo de gente, tiene sus apartamentos, y tú te lo has ganado, tú eres un tipo de historia. Tú, además, tú fuiste que me organizaste también en Fragua, en la universidad, que este asunto, que lo otro. Yo, Rincón, te agradezco todo eso, pero no, no, claro. No, yo no soy ese tipo de persona. Una vez en el propio CDP nuestro, que tú has sido dos veces presidente, se trató de una propuesta del propio CDP, parece que había hablado con el presidente Balaguer, para darle apartamento a un grupo de periodistas. Entonces, un grupo de nosotros, los difíciles del CDP, nos reunimos allá en la feria. Y dijimos que nosotros no podemos ser unos privilegiados con relación a la población, donde hay tanta gente que no tiene casa. ¿Por qué eso? Nosotros los periodistas. Entonces tenemos que ser privilegiados antes que la gente de la población. Vamos a hacer un breve descanso, tú entiendes la mecánica de esta cosa, para entonces seguir con este importante relato. Damos gracias al señor presidente de la República, que está de vista fija con los agricultores. Siento que está cambiando el mil por mil. George pasó y teníamos aproximadamente 10 años viviendo en la zona y nos mudamos en la misma semana porque la casa donde vivíamos fue destrozada por el ciclón. No teníamos agua en la casa, teníamos la tubería porque un vecino nos la prestó y era muy difícil para nosotros. En crisis de agua, no tener un agua directa. Una casa sin agua no se puede estar. El país ha cambiado. Esta gestión, vinieron al barrio y nos pusieron el agua directamente de la tubería. Y ya nosotros tenemos agua. Podemos lavar cuando queramos, limpiar la casa cuando queramos, sin necesidad de tener el agua medida. Sentí el cambio. Me sentí en la pandemia llena de incertidumbre. Cuando cerraron el colegio, pensé, los chicos van a perder el año escolar, ¿en qué tiempo vamos a volver a reiniciar las clases? Gracias a nuestras autoridades, los esfuerzos que se hicieron para que se activara la educación fueron las clases que se crearon, las clases modelo por la televisión, la radio y las redes sociales. Se facilitaron los dispositivos tecnológicos, tanto a los maestros como a los niños. Cuando retomamos las clases presenciales, los chicos vinieron con mucho ánimo, mucho entusiasmo, mucha alegría y se reintegraron de una manera normal. Nos sentimos como que no había pasado nunca nada.
dice la gente que me quiere mucho, el primer poeta ciego de América. Con la pandemia, yo me vi imposibilitado de salir a proyectar mis obras. Teníamos problemas de ser inclusive sacados del apartamento donde vivíamos. Y decidimos escribirle al presidente. Fuimos favorecidos con un apartamento acá, gracias a la generosidad del señor presidente y del Ministerio de la Vivienda. Esa noticia nos hizo interpretar, llenos de alegría, el himno de Violeta Parra, Gracias a la Vida. El país ha experimentado un cambio muy positivo. Mi vida cambió de oscuro a blanco. ¿Eres cliente telemedido? EDESUR pone a tu disposición el teleconsumo, una herramienta en la que puedes monitorear el consumo de la energía eléctrica en la forma en que prefieras, diario, semanal, quincenal, como tú entiendas. Para poder recibir la proyección de tu factura eléctrica, solo tienes Soy Christopher Román. Y yo, Adrián. Fundadores de la empresa Tracemart Technologies, que ayuda a potenciar y maximizar los resultados de las zonas francas. Somos ingenieros mecatrónicos y nuestra misión surgió como respuesta a las necesidades de las industrias. Con la misión no solo de apoyar a las zonas francas a potenciar y maximizar sus resultados, sino también impulsar al país a través de la tecnología. Diferentes sectores tales como agricultura, ciencias de la salud, seguridad, entre otros. Para nosotros es un gran compromiso poder impactar directamente a través de lo que sabemos hacer, tecnología. Tenemos varias empresas de zona franca que han confiado en nosotros. Actualmente estamos colaborando con empresas como Edwards Life Sciences, Eaton, Medicare Fusion y otras que han confiado plenamente en nosotros. El equipo de Tracemart Technologies tuvo la oportunidad de participar en una competencia de la NASA y obtuvimos un reconocimiento a nivel global. Y del mismo modo, la MESID, al equipo de investigación y desarrollo, nos otorgó becas. Este pasado octubre del 2021, Tracemart Technologies ofreció un reto a la comunidad en donde los animamos a asumir la misión que nosotros teníamos de impactar al país a través de la tecnología, con la temática de la sequía, presentándose grupos multidisciplinarios que tenían la misión de enfrentar este problema a través de la tecnología y poder ofertar soluciones. Fue a través de 3 equipos finalistas que, sin pensarlo, participaban por ganar una beca. Y al final del evento fue revelado este premio y pudieron entonces tomar lugar sus soluciones y apoyo de parte de la comunidad y de Intec. Somos Tracemart Technologies y apoyamos a las zonas francas. Y al igual que nosotros, aquí tienes futuro. Hoy es un buen momento para ser más honrado, para ser un niño, para acercarte, para ponerte en movimiento, para decirle que sí, para dejarte llevar, para perder el miedo, para empezar, para cambiar. Tu mundo empieza hoy. Hay juicios de tipo histórico que obviamente uno guarda allá, en la memoria de uno, de esos tiempos tan difíciles. ¿Recuerda a José Bujosa y Miese algún juicio de eso? En que, por ejemplo, se armaron grandes históricos debates, en que, por ejemplo,
se le quitó la verdad a quienes eran depositarios de la verdad, que eran los abogados defensores de ustedes en esos tribunales. ¿Cómo llama la periodista famosa que aquella de Aleida Fernández? Aleida Fernández cayó presa, me la vincularon, que creo que fue a una organización política de izquierda. Sí. Y ella cayó presa, y eso fue un juicio extraordinario, de mucho debate, donde esos abogados, como mencionaba, eran los principales defensores. Pero fue un juicio que llamó mucho la atención en ese proceso, que desde su inicio hasta su final. Ella estuvo presa varios meses. Y recuerdo que ese fue un proceso bastante... Como también, los juicios míos eran era una manifestación, porque los estudiantes, cada vez que me llamaban a justicia, eran manifestaciones alrededor de los palacios de justicia. ¿Cómo? Eran tiros, piedras, bombas, y libertad para Chino Bojosa, y libertad Chino Bojosa. Todas esas cosas eran unos juicios de mucha atención. Yo recuerdo que una vez que me llevaron a San Cristóbal, a la Corte de Apelación de San Cristóbal. Te voy a contar algo muy chistoso. Tú sabes que los padres de uno, muy preocupados por la libertad de uno, y sabiendo que la vida de uno corría riesgo, peligro, en la propia cárcel. Encontraba gente que decía, pero mira, ve un brujo, que el brujo te va a decir un ritual ahí, sí, para que... Y tú verás que lo van a poner en libertad en ese juicio. Y los viejos de uno, una vez fue un haitiano, un brujo haitiano. Y el brujo haitiano va y le da a mi mamá dos puestazos por la espalda. Y mamá se pone para acá. No, espérese, que es así. Que cuando usted lo ve a él, a su hijo, hágale así. Dos veces por la espalda. Ajá. Fuerte. Y usted verá que él va a salir bien de ese proceso. Pues, cuando vamos a San Cristóbal y estamos en juicio, y yo veo a mamá hasta con un pañuelito rojo y cosas. Y yo, ¿qué es lo que está pasando aquí? Veo a los viejos como raros. Porque el brujo le dijo que cuando comenzara a interrogarme, hiciera así al pañuelo. ¿No? Ay, cogí. Yo hasta me río. Bueno, en el proceso, yo veo que mamá está yendo así con su pañuelito. Y papá muy interesado y cosas. Sí. Pero cuando ven que lo que hace el fiscal es que me tira 7 años. Ay, anda, diablo, falló la cosa. Yo recuerdo que me ponen cuando se inicia el juicio, en esa situación que no tenía, porque yo me sentía muy, muy apoyado, porque afuera había un batallón de estudiantes regados y afuera. Y viene el fiscal y con todo el famoso Pérez Aponte, Aníbal Pérez Aponte. Oye, y dice por esa boca toda la diablura contra mí. Entonces me pone a jurarme que si juro que decía la verdad y sobre todo la verdad frente a un crucifijo. Y yo cogí el crucifijo y se lo iba a tirar encima. Ay. Ahí se me y vino la intervino la custodia del proceso. Sí. O sea, no le partí el crucifijo arriba al fiscal, no sé ni cómo. Y de ahí me cogieron, me llevaban desde alto. Y la protesta y la cosa, manifestaciones. Y bueno, o sea, que era juicio mío, era un espectáculo. Un espectáculo. Recuerdo que me trasladaba mucho a la prisión, era Mazámbula. Aquel gorila. Que me amenazó de muerte a mí. Mazámbula era el que me trasladaba siempre a prisión, pero yo era trasladado a prisión, era con dos celulares, con dos guaguas celulares, de esa guagua gris, sí, le llaman Griselda, de caco negro, una adelante y otra atrás, porque yo no sé, creo que creían como que uno era el diablo de la película. Sí. Y ya tú sabes, cuando yo llegaba y la prensa y la cosa, esos procesos míos fueron muy interesantes, eran muy concurridos, de mucha atención, de mucho atropello, donde realmente cada proceso era un espectáculo. Sí. Yo te voy a contar algo más, porque aquí la gente tiene muchas desinformaciones, porque aquí hay mucha gente que se ha encargado de distorsionar la memoria histórica. Aquí hay gente que han dicho por ahí que Balaguer y que el padre de la democracia, y toda una serie de disparates que yo en por ahí el Mirador y en el paseo ese hay una. Y porque todas estas cosas estamos hablando de los 12 años de Balaguer, lo que era la justicia, una justicia militarizada, todo eso.
Y recuerdo que en uno de esos, de esas huelgas que se le hizo a Joaquín Balaguer, se hizo para el mes de noviembre, por ahí, del año 1987, algo así. Una huelga que puso el país mucha tensión. Y un día antes de la huelga, Balaguer llama al comité de huelga, que yo era parte de él también. Y nos reúne ya en el palacio, en el salón de la famosa Salón, el Salón Verde. Ahí estamos todos los sindicalistas ahí reunidos, ahí con cerca de 30 sindicalistas. Y yo de repente estaba ahí en la Federación de Profesionales Dominicanos. Y llega Balaguer con su asistente, aquel famoso ministro de Obras Públicas. Y se sienta y comienzan, dice el ministro, que no, digamos nuestras representaciones. Y comienza cada cual, Fernando de tal, de la Federación tal, dijo, soy vos a mí, es de la Federación de Organizaciones Profesionales. Dice, ahora que le dice, chirobosa. No. Bueno, cuando viene ahí, se inicia ya formalmente la reunión. Balaguer dice, yo le he convocado a todos ustedes interesados en que esta huelga que estaban convocados sea levantada. Porque hay todo un ambiente de que el país puede caer en un río de sangre. Wow. Y esta es la oportunidad que ustedes brindan al país de que eso no suceda. Y sobre la demanda que ustedes han solicitado, nosotros le proponemos lo siguiente. 1000 guaguas banderitas. Hicieron los sindicalistas así, ¿no ves? Le pusieron sus ojos así. Hasta el día de hoy. Son los apartamentos. 1000 apartamentos para profesionales y cosas. Y luego me comenzó a tirar por ahí, ¿me entiendes? Toda la demanda. Sobre los impuestos únicos para vehículos, los choferes. Tantos impuestos únicos. Oye. Entonces había en el grupo de sindicalistas, habíamos un grupo que no aceptaban todo eso, que sabíamos que todo eso era demagogia, que eso era para que levantáramos la huelga. Pero ya de repente vemos que se paran 2 y 3 y 4 y 5 y 6 y 7 y 8. Y finalmente nos quedamos como 5 o 6. Rompió. Igualito que ahora. Y le preguntamos yo a uno de los compañeros, ¿y dónde están los otros? Ya se está. Dice uno de los asistentes del presidente, ellos están firmando el levantamiento de la huelga. No, hombre. No, oye, hermano, no. Y lo grave de eso es que tú te encontrabas en ese contexto, ¿no entiendes? Que gente que representando a sus propias clases, sus propios sindicatos, que eran unos negociantes, muchos de ellos realmente. Y cuando alguien de ellos, Juan Pablo Gómez, recuerdo, me dijo, Chino, pero de esos 1000 apartamentos, tú te puedes quedar como con 20. Diablo. No seas pendejo. Me dijo. Coño. Yo, pero acá, hermano, ¿por qué tú estás creyendo? No seas pendejo, bueno, ven. Y así es que se manejaban muchos de esos también. Y muchos de esos sindicalistas que hoy son millonarios, porque en aquel tiempo eran sindicalistas, pero ahora son millonarios, son empresarios, hay muchos de ellos, tú me dices, que le han sacado dinero al Estado, sobre todo ese tipo de política de chantaje, de negociaciones turbias, y engañar a la población, presentándose como superhéroes. Sí. Y son unos villanos, en esencia eran unos villanos. Claro. Y uno vivió toda esa experiencia, sí. Tú me entiendes. Pero para que tú veas todo lo que Balaguer hacía en su política de tratar de corromper, ganarse a todo su contrario, sobre aquella teoría de divide y vencerá. Sí, sí. Y realmente mucho. No venció, y la huelga no se dio, porque ya la mayor parte de los sindicalistas habían pactado el levantamiento. Sí, mira, a propósito de juicio y cosas así, de trascendencia dentro de esto, de los abogados que defendieron a los muchachos de la izquierda, hay un juicio, el de las hermanas Mirabal, sí, pero donde eso, Rafael Fefe Valera Benítez se bañó de gloria. El fiscal del pueblo, decían. ¿Qué tú recuerdas de eso?
Todavía hay muchos de los asesinos de la hermana Mirabal. Eso fue los juicios históricos, realmente, que cuando ya la caída de Trujillo y se produce ese proceso ya de apertura y se inicia ese gran juicio histórico donde llevaron todos los asesinos de la hermana Mirabal, a Licino Peña Rivera, todos esos bandidos criminales. Hay una fotografía histórica de Manolo señalando, usted fue el que mató a mi esposa, usted fue así, señalándola ahí mismo todo eso. Y ese juicio era como una telenovela aquí. Sí. Eso era todo el país paralizado, ¿no? Además de del carisma que tenía el fiscal Barrera Benítez, que una persona que hacía una pregunta, un cuestionamiento a esos asesinos. Bueno, te digo que eso fue un tremendo proceso que finalmente, como aquí la impunidad, hay que hacer un gran monumento. Uh-huh. Yo creo que el monumento ese que está en la Máximo Gómez, que dicen de Obelisco Hembra, sí, deben acogerlo, como fue Trujillo que lo hizo, sí, y hacer el monumento de la impunidad. Porque aquí realmente esto es terrible, la impunidad de este país no tiene madre. Claro. Entonces todos esos criminales de que mataron a la hermana Mirabal, muchos... lograron su libertad, 8 se escaparon cuando la revolución se tomó la fortaleza de Osama, Aricino Peña Rivera estaba preso ahí. Sí, sí. Y el 14 de junio decidió ahí tratar de localizarlo para fusilarlo ahí mismo, porque eso es lo que se merecía. Claro, claro. Pero vinieron también gente de la misma revolución, que eran militares, y lo protegieron, lo protegieron, porque dice que entre los bomberos no se pisan las mangueras, entre militares tampoco se las pisan, ¿eh? Es así. Sí. Hay un caso, por ejemplo, de Fefe Valera Benítez, que era una especie de Héctor Cabral Ortega, pero un poquito más atrás, o de Virgilio Bello Rosa, el propio Julio Aníbal Suárez. Julio Aníbal Suárez, sí, pues, entre, de las estrellas. Tony Loco Arartiles. Antonio Loco Arartiles. Sí, que le renunció. Abraham Bautista Alcántara también fue una voz en ese Loco Artiles era secretario general de la Junta Central Electoral hasta los otros días. Sí, ahí intentaron hacer una fullería que él no está de acuerdo con eso, porque él venía de ahí. Okay. Y le renunció, le dijo, mire, como hizo también, el video de los Santos. ¿Quién fue abogado mío? Cataño Espaillat. El profesor Julio César Cataño, que fue rector de la UAS. Tres veces rector de la UAS. Y que aspiró a la presidencia de la República o el Partido Reformista en una ocasión. Sí, y fue secretario de Educación. Yo vi un gesto del profesor Cataños en medio de una manifestación grandiosa de aquella época en la UAS, que él se acercó a un muchacho que tenía un navarro, un palo así, y le dijo, deme el palo. El rector de la. Yo no recuerdo si yo te incurri, tú también dentro de esos abogados. Me parece que sí. Sí. En algunos juicios él tuvo, creo. A Justin Curry, siendo rector de la UAS, la policía lo agarró como con 800 muchachos que participaban en una concentración y lo tiraron así en la cola de una camioneta de los cacoprietos de la época. Y lo cometió la policía el gran fallo de llevar al cuartel general de la institución 800 personas. Y ahí le hicieron una concentración ahí adentro, que tuvieron que despacharlo todo, comenzando con el rector. Una época de oro de la defensoría. Sí. Estos abogados realmente hicieron historia. Claro. Hay que recordarlo, por eso te felicito por tener esta iniciativa de recordar esos. Claro, hay que mantenerlo presente. Abogados. Y muchos, la mayoría han muerto, casi todos. Sí. Había en esa etapa dura, fuerte, no porque la gente habla nada más que 12 años, no, fueron 22, 12 más 10, 22. Bueno, el caso Narcisazo. Y en el caso Narcisazo, casualmente, que era inclusive abogado y fue líder estudiantil también en la UAS, todavía a casi 25 años no se sabe dónde fue a parar Narcisazo. Así es. En uno de los gobiernazos de Joaquín Balaguer y Ricardo. Se conmemoraron su 28 aniversario de su desaparición y muerte en estos días. Dos trabajos que hemos hecho aquí con la viuda están en el expediente que está en la Comisión de los Derechos Humanos de la ONU. Y eso es un lío que el presidente Leonel Fernández y Reina
que era su amigo personal, prometió en un acto en la UAS que lo iba a resolver. Y este es el momento que no se ha resuelto nada. El hecho es que hoy nosotros, recordando aquel debate a propósito de Balaguer, cuando Silvio Herámez Peña, un Nobel reportero, allá en una reunión internacional en el Palacio Nacional, Balaguer le quiso llamar la atención y él puso en su puesto a Balaguer, Silvio Herámez y Juan Bolívar Díaz y Santana y Tomás E. Montaz. Los tres les respondieron porque Balaguer intentó ridiculizarlo. Dígame usted que cuál es el hecho de violencia y cosas así por el estilo. El gobierno de Balaguer. Sísteme un caso, sístemelo. Exacto. Decía un amigo mutuo, Rafael Flores Estrella, que en el gobierno de José Blanco fue secretario administrativo de la presidencia, dijo en un programa que hicimos que en los 22 años, no los 12 años, en los 22 años de Balaguer, aquí, Chino Bujosa, se mató más gente que en los 31 años del presidente Trujillo. Y todos los casos de la revolución juntos. Fíjate a ver lo que pasó en esa tragedia de gobiernazo. Qué crímenes. De a mí a ver, eso fue una cosa terrible. Claro. Terrible eso, frente a su esposa y su niño y ella embarazada. Yo estuve ahí, el primero que llegó a esa situación fui yo, y yo conocí a Minde del Agua porque era orientador de nosotros. Igual que el caso de Mauro y Germán, a Ariti, tu cuñado. Cuando Rafael Herrera hace un esfuerzo para tratar de salvarle la vida a esos muchachos, y Balaguer se hizo el chivo loco, como en el caso de Camaño, que yo también fui allá a la Loma. En el caso de los Palmeros, tú dices, sí. ¿De qué padre de la patria moderna se habla? No, tú recuerdas que eran allanamientos, y si te encontraban, te caían a tiro una vez. O sea, claro, no allanamientos para someterte a la justicia, nada más. Hay gente que hay a tiro, el caso de Otto Morales, lo cogen preso y en la misma guagua lo viví yo también. No. Y en una ocasión allanan mi casa, de las tantas veces que la allanaron, siendo yo periodista y yo lo sabían. Y me dice el magistrado, que ya también me conocía, ay, perdone, le digo, magistrado, cumplan con sus obligaciones. Igual, ¿sabes? Y si se meten debajo de la cama, mi estaba de la obra completa de Mao Zedong, comenzando con el cuarto tomo para atrás. Tú sabes cuando mataron al profesor Eladio Peña de Arroza, que fue un profesor que mataron ahí en el Liceo de Jorge María de Hostos. Sí. Yo era dirigente estudiantil en esa época. Sí. Al otro día, era entierro. Y bueno, y yo me entero por llamada de los amigos que lo están velando en su casa aquí en Sancho Sama. Yo cojo un carrito viejo que tenía y cojo para allá. Cuando voy pasando por el puente, te veo que viene un carro fúnebre. Y varias guaguas atrás y cosas. Y le digo a uno de la gente que está, ¿el profesor Peña de Rosa? Alguien me dice que sí. Y yo doy la vuelta. Y me uno al carro fúnebre. Según va pasando por todo barrio, y a Vía Consuelo, y hasta llegar al cementerio al máximo con él. Sí. Yo veía a algunos amigos, muchachos, en la esquina, y yo le hacía así, que fueran allá, que eran. Bueno, cuando llegamos al cementerio, sí. Ahí resulta que lo están velando y yo veo tantos militares y tantas cosas y yo ven acá, pero esto está extraño, tantos militares. Y bueno, el hecho fue que cogen el muerto y lo llevan ya a su sepultura y uno siempre buscaba como dirigente estudiantil el punto estratégico para echar panegírico, porque estoy pensando que la dio Peña de Rosa. Sí. Pero cuando ya lo van a integrar, el ataúd, yo digo, compañero, ha caído el profesor Eladio Peña la Rosa. Y yo veo que esta gente que están ahí, muchos militares, hacen así, compadre, jalan su revólver y todo. ¿Qué es esto? Espérate. Era otro. Ay, era un militar que habían matado un comando del MPD esa no, misma noche. Había un comando del MPD eliminado un militar. Ay. Y entonces resulta que por poco también a mí me eliminen ahí si no soy muy hábil brincando cruces y tumbas. Bueno, hemos pasado un recuento sumamente histórico sobre una historia que no es tan antigua, pero que hay que tenerla presente, porque a toda esa playa de excelentes juristas, abogados reconocidos, comprometidos con un mejor porvenir para este país, que fueron los muchachos abogados que defendieron
a los muchachos de la izquierda, que se la jugaron todo para que esto fuera un país distinto al que estamos viendo. Nosotros no hemos puesto en otro cara a cara.